1263, formulada per la diputada Esther López, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, a la consellera d'Educació, Cultura i Esport, sobre la normativa d'espais educatius a Novelda. Senyora López. Gràcies, senyor president. Senyora consellera, ¿tiene conocimiento de un posible incumplimiento de la normativa de espacios educativos reglada por el Real Decreto 132/2010 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la localidad de Novelda? ¿Ha recibido petición o demanda de información sobre esto por parte del síndic de Greuges? Gracias, señora López. Honorable consellera. Gracias, señor presidente. Señora López, tenemos conocimiento de los diferentes escritos del AMPA CEIP Alfonso X el Sabio de Novelda. También, por parte del síndico de Greuches, hemos recibido dos escritos sobre la educación en el municipio de Novelda y ambos del AMPA anteriormente citada. El primero de ellos, con entrada 6 de mayo, del escrito de la sindicatura, en el que se expone que algunos centros concertados no se cumplen los requisitos mínimos exigidos por la legislación respecto a espacios y relación de alumnos por aula, y se remitió el informe correspondiente al síndic en fecha 11 de noviembre del 2014. La conclusión del informe de la consellería remitido al síndic es que la consellería no observa que se haya producido incumplimiento en materia de escolarización ni de autorizaciones en los centros privados concertados de Novelda. Se recibe un nuevo escrito en fecha 1 de abril de 2014 en el que el mismo AMPA realizaban diferentes explicaciones mostrando su desacuerdo por la supresión de una unidad de 3 años en el centro, en este caso en el centro público Alfonso X de Novelda, y este escrito fue contestado el pasado 27 de mayo de 2014. El síndico de Greuches nos manda un documento con fecha 15 de diciembre de 2014 con una nueva comunicación en la que se incluían las alegaciones oportunas y amplía el escrito inicial de queja, y nosotros hemos contestado en febrero de 2015 elaborando un informe complementario de la Dirección General de Centros en el que se indica que esta Administración Educativa, en colaboración con la Administración Local de Novelda, va a proceder de oficio a intensificar las labores de supervisión sobre las titularidades de la red de centros concertados del municipio de Novelda en lo referente a procesos de admisión en la enseñanza infantil 3 años del curso 15-16. Muchas gracias. Así es, consellera. Señora López. Gracias, señor presidente. Pues sí, señora Catalá, aquí tengo yo aquí las peticiones de información por parte del síndic de Greuches a la consellería. Del 12 de mayo de 2014, del 15 de diciembre de 2014. Lo último que teníamos era del 3 de febrero de 2015, en que seguía diciendo el síndic de Greuches que la Administración competente en relación con la queja planteada ante esta institución persiste en su actitud de no enviar la información que le solicitamos. Esto es de fecha 3 de febrero de 2015, del síndic de Greuches. Ustedes han enviado otro escrito en donde dicen que van, al parecer, por lo que he entendido de sus palabras, que en coordinación con el Ayuntamiento de Novelda van ustedes a realizar esa revisión. Porque lo que está pidiendo aquí realmente el AMPA del Colegio Alfonso X el Sabio, como usted decía, es que después de que se hayan cerrado 2 unidades en todos estos años, en los últimos 3 años se han cerrado 2 unidades y una ha quedado inhabilitada de unidades educativas, entendemos que esto se ha producido por un aumento de los ratios merced al Real Decreto de la Consellería, que decía que se podían aumentar el ratio de estas unidades siempre y cuando se contara con el aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y, en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Es decir, el aumento del ratio está supeditado a que se cumpla con lo que le preguntábamos, a que se cumpla con la normativa de espacios educativos reglada por el Real Decreto 132/2010. Durante todo este tiempo, señora Catalá, tanto desde el Ayuntamiento de Novelda como desde este AMPA, como desde el síndic de Greuches, precisamente lo que le están demandando es un informe que acredite que ese Real Decreto se está cumpliendo, porque es, como bien dice el decreto, y simplemente nos atenemos a la ley, y usted lo sabe perfectamente y lo acaba de decir, porque es obligatorio que se cumpla ese Real Decreto para que se pueda aumentar el ratio. Si no existe el espacio que dice la Consellería que debe de existir, es decir, lo que le acabo de leer, 2 metros cuadrados por puesto escolar, no se cumple el Real Decreto de espacios educativos públicos y, por tanto,
no se puede aumentar el ratio, con lo cual no se habrían cerrado esas unidades. Señora Catalá, de lo que estamos hablando es de que hemos perdido ya tres unidades en la práctica y, por tanto, lo que quiere simplemente este AMPA y lo que quiere la comunidad educativa en Novelda, que sabe usted que ha salido a la calle en una manifestación que fue apoyada por los concejales del Ayuntamiento de Novelda, que es del Partido Popular, lo que piden simplemente es tener claro que realmente se esté cumpliendo con esa normativa, que no se esté permitiendo que los centros públicos, de alguna forma, se esté aumentando el ratio en unos, mientras en otros no está sucediendo así, precisamente en los concertados, y al final lo que está ocurriendo es que nos estamos quedando sin unidades públicas por culpa de que no se ha revisado y no se ha medido si realmente se cumple con esa reglamentación. Le voy a hacer una especie de memoria de todo lo que ha ocurrido en Novelda desde que se le pide esa revisión por parte de la Consellería. En 2013, en diciembre, es cuando apareció el borrador del arreglo escolar de 2014-2015 en que perdía una unidad el colegio Alfonso X el Sabio. El Consejo Escolar Extraordinario presentó alegaciones. El 30 de diciembre se entregaron en Consellería 2.840 firmas contra el cierre de unidades en la localidad. En enero de 2014, el Pleno Municipal atiende una moción de urgencia solicitando considerar una distribución equitativa del alumnado que en el curso 2014-2015 ha de ser matriculado en todos los centros de la localidad y hacer públicas las listas y revisar que todos los centros cumplen la normativa sobre espacios educativos. Se desestimó, pero después de la marcha por la educación, en febrero de 2014, en que Novelda salieron a la calle miles de personas pidiendo el no cierre de unidades de infantil, resulta que el Pleno de 3 de febrero de 2014, en esa moción de urgencia similar a la anterior, se aprueba por unanimidad. Entonces, desde ese momento, el Ayuntamiento se ha convertido en una especie de aliado también, incluso de los AMPAs, porque han dicho públicamente que necesitan de ese informe y que lo están pidiendo constantemente a la Consellería. Señora consellera, aquí de lo único que hablamos, al margen de que efectivamente usted y yo estamos en posiciones ideológicas diferentes, yo creo que la concertada, tal y como dice la ley, debe de ser subsidiaria de la educación pública, pero eso lo mantenemos al margen. Aquí estamos hablando de cumplir la legalidad vigente y de que ustedes demuestren que se cumple. Por tanto, le vuelvo a preguntar, ese informe, señora consellera, la medición de los metros cuadrados de los centros Gracias. Del espacio educativo público, ¿ustedes cuándo lo van a constatar y ese informe cuándo se lo van a hacer llegar a los AMPAs para que sepan Gracias, que se está cumpliendo señora. Con la ley? Gracias, señora López. Honorable consellera. Muchísimas gracias, señor presidente. Mire, la realidad, señoría, es que la inspección ha realizado diversos informes. Un informe de 3 de octubre del 2014, en el que el inspector concluye que en ningún caso las vacantes ofertas en los centros privados concertados de Novelda superan el incremento del 20% que, según la orden 19/2012 de 21 de marzo, se debía aplicar sobre el número de puestos escolares autorizados. Esto lo firma el inspector, no lo firma la consellera. Y un informe de 29 de abril del 2014, que recuerda la orden 19/2012 de 21 de mayo, por la que se regula el Real Decreto Ley 147/2012 de 20 de abril de medidas urgentes, en la que se considera que se mantienen las unidades y los puestos escolares que le fueron autorizados inicialmente. Mire, la verdad es que si miramos los datos de Novelda, la realidad es muy clara. Tenemos 85 alumnos de infantil en centros públicos y 159 alumnos de infantil en la enseñanza concertada, y esto no lo promueve la consellería, esto es una realidad. ¿Qué pasa en Novelda? Hay 159 alumnos de 3 años en la concertada y 85 en la pública. Además, le diré que hay 63 vacantes en los centros públicos. Y se lo digo no por nada, sino porque me ha hecho usted referencia al proceso del arreglo escolar. Y para entender por qué se suprime o se inhabilita, como en el caso del Gómez Navarro, que se inhabilitó una unidad de 3 años, hay que saber el contexto de los números también de esos centros educativos. Es decir, no se eliminan unidades y esto va a favorecer a la enseñanza concertada. Lo primero que tengo que decirles es que los padres eligen pública o concertada sin que nadie les diga lo que tienen que elegir. Y eligen pública o concertada y nosotros lo que hacemos es intentar corresponder a su decisión y corresponder a su voluntad. Lo segundo, que se inhabilitó la unidad de 3 años del Gómez y Navarro porque habían 2 alumnos de 3 años. 2 alumnos de 3 años. Es que tengo 17 plazas vacantes en el Alfonso X el Sabio,
en el Jesús Navarro Jover 18, en el Jorge Juan 21 y en el Sánchez Albornoz 7 plazas vacantes. Es decir, en este momento tenemos unidades en la escuela pública con 8 alumnos en Novelda, con 8 alumnos. Y esto quiere decir, y nosotros no las suprimimos, sino que las mantenemos, ¿no? Y aquí hay un AMPA de una escuela pública que lo que quiere saber es si en la escuela concertada se están cumpliendo los requisitos, porque por lo que sea, que yo no me meto, los padres de Novelda tienen una elección más numerosa en la escuela concertada de Novelda con respecto a la pública, cosa que no favorece la consellería, que nosotros lo que hacemos es recoger el informe de admisión. No obstante, como le he dicho en mi intervención inicial, decirle, primero, que tenemos todos los informes que nos han llegado los escritos de la sindicatura de Greuches, que les hemos contestado y que les hemos dicho que, atendiendo a la preocupación, por supuesto, vamos a intensificar la supervisión en el proceso de admisión en la enseñanza infantil del curso 15-16, que es cuando realmente tenemos que hacer el arreglo y tenemos que hacer en ese proceso, atendiendo a las plazas que podemos ofertar, atender a las solicitudes que tiene el alumnado. Es decir, primero, hemos contestado a la sindicatura. Segundo, hemos recibido todos los escritos. Tercero, tenemos dos informes de la inspección educativa. Cuarto, no suprimimos unidades en la pública por suprimir, sino porque tenemos dos alumnos en algunos casos en una unidad de 3 años. Y tercero, en este curso de admisión ya le hemos contestado a la sindicatura de Greuches que estaremos especialmente atentos a las condiciones en la escuela concertada de Novelda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consellera.